Como cada 8 días, buenas noches a todos, a los que nos siguen en Facebook y los que están ahorita en la sala. Muy bonita noche, tengan todos ustedes. Y bueno, aquí estamos como cada miércoles en nuestras conferencias y como cada último miércoles de mes tenemos aquí con nosotros a presente al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Esta noche vamos a tener al doctor Roberto Galván Madrid, como parte del ciclo la radioastronomía empleada en la investigación astronómica con el tema descifrando el origen de las masas solares. Leti, si me haces favor. Sí, claro que sí. El doctor Roberto Galván Madrid nació en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Es físico egresado en 2005 de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en ciencias en astronomía por la UNAM en el 2011. Fue estudiante predoctoral en Harvard Smithsonian Center for Astrophysics del 2007 al 2011 y posteriormente del 2011 al 2014 trabajó como fellow postdoctoral en el European Southern Observatory cerca de Múnich, Alemania. En el 2014 se incorporó al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia. Su investigación se centra en el estudio de la formación de cúmulos de estrellas y sus nubes de gas molecular, principalmente en el estudio de las regiones más extremas de nuestra galaxia, las cuales son únicas capaces de formar a las estrellas más masivas existentes. En los últimos años también ha trabajado en producir observaciones sintéticas a partir de modelos teóricos para poder comparar correctamente teoría y observaciones. El doctor Galván también se desempeña como jefe de cómputo del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica desde el 2017. Doctor, pues le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de la Sociedad Astronómica de México y esta es su casa, doctor. Queda, le cedemos la palabra. Gracias. Gracias por esta invitación y por en general por el ciclo, donde veo que varios amigos radioastrónomos están exponiendo temas diferentes. Voy a empezar a compartir mi web browser para tener la presentación. ¿Ya la tienen? Sí, doctor, ¿verdad? Se ve muy bien. Ok. Entonces, esta plática, que es la segunda vez que la doy, es como que la plática actual, trata de explicar algunos proyectos que tenemos cuyo objetivo es entender por qué las estrellas tienen la masa que tienen, ¿no? Esa es la pregunta que vamos a ver, es una pregunta bastante relevante en astronomía, ¿no? La masa de las estrellas es su propiedad más importante, de hecho, ¿no? Y la imagen que ven aquí de introducción es una imagen hecha con telescopios infrarrojos y ópticos, donde las estrellas ya se ven, ya esos puntitos azules son estrellas individuales, pero vamos a tratar de hablar un poquito de cómo estos objetos se forman y por qué tienen la masa que tienen. Entonces, la introducción va a ser un poco larga porque me parece que es importante poner el contexto de las cosas que estamos haciendo. Posiblemente todos estamos familiarizados, la estrella con la que estamos más familiarizados es el Sol. El Sol, ustedes saben, es casi una esfera con bastante pesadita, ¿no? 2 por 10 a la 30 kilogramos, ¿no? Que eso quiere decir un 2 con 30 ceros de kilos de material, ¿no? Y las estrellas, incluyendo el Sol, producen energía a través de reacciones termonucleares en su centro. Lo que está sucediendo en el centro de las estrellas es básicamente lo que sucede cuando aquí en la Tierra, desafortunadamente, se han hecho explotar bombas de hidrógeno, ¿no? Hay fusión primero de átomos de hidrógeno en helio y, dependiendo de la masa de la estrella, de otros elementos. Sin embargo, estamos muy acostumbrados con el Sol, que de hecho veo aquí que se está metiendo desde mi casa, ¿no? Pero una pregunta que uno puede hacerse es, ok, estoy muy acostumbrado al Sol, ¿son todas las estrellas como el Sol? La respuesta es no. Las estrellas
tienen diferentes propiedades y en particular la masa de las estrellas es su propiedad determinante. ¿Qué rango de masas pueden tener las estrellas? Típicamente se considera que las estrellas pueden tener desde un décimo de la masa del Sol hasta más de 100 veces la masa del Sol, ¿no? ¿Y por qué esos límites? Es una pregunta muy interesante. Posiblemente en otras pláticas o en otros contextos han visto que si uno se va a masas menores que este punto 1, uno ya entra al límite de las masas planetarias, ¿no? En particular, objetos con menos masa que punto 1 ya empiezan a tener dificultad para producir estas reacciones termonucleares de las cuales hablamos. Entonces, sí existen objetos con menos masa que punto 1, la masa del Sol, pero no son estrellas, ¿no? Porque técnicamente no cumplen con la definición de que produzcan su energía a través de reacciones termonucleares en su centro. ¿Y qué pasa con ese límite superior? Ese límite superior es todavía más controversial y es un tema activo de investigación de la gente que nos dedicamos a investigar el proceso de formación de estrellas. ¿Cuáles son los factores que determinan el límite superior de la masa de las estrellas? Es un tema no resuelto. Vamos a tocarlo periféricamente en la plática de hoy. Cuando están en su vida normal, digamos, haciendo la analogía con la gente en su vida adulta, las estrellas más masivas tienden a ser un poquito más grandes y sobre todo son más azules, ¿no? Porque radian energía de longitudes de onda más cortas. O sea, la luz que emiten es más azul. ¿Qué tipos de estrella hay? Entonces, tratando de esquematizar esto, ya vimos que es un continuo, pero tratando de esquematizar las cosas, y hay razones para hacer esta división. Uno puede dividir a las estrellas en estrellas de masa baja, de masa intermedia y de masa alta. Donde ahí, o sea, estas fronteras no son así a rajatabla, ¿no? Pero podemos hablar de estrellas de baja masa como aquellas de tipo solar o masa menor a la del Sol. Luego los objetos de masa intermedia, entre 1 y 8, y los objetos de alta masa, más de 8. ¿Qué diferencias hay? Una, yo les dije, la masa es la cantidad más importante de la estrella. ¿Por qué? Por ejemplo, la masa determina cuánto viven. Las estrellas más chiquitas que el Sol pueden vivir muchos miles de millones de años. De hecho, su tiempo de vida, o sea, pueden vivir más tiempo de lo que lleva de edad el universo. No estoy diciendo que sean más viejas que el universo, sino que el tiempo que pueden vivir en el futuro es mayor a la edad actual del universo. Las estrellas de masa intermedia viven decenas de millones de años. Y las estrellas de alta masa viven muy rápido. Consumen la energía muy rápido, tienen vientos estelares muy poderosos, viven más alocadamente, se mueren más rápido, ¿no? Al punto que las estrellas muy masivas viven más o menos 1 millón de años o unos pocos millones, que es mucho menos que las otras. Otra consecuencia importante de la masa de las estrellas es que mientras mayor sea la masa inicial, la muerte es diferente también, en particular es más explosiva. Las estrellas como el Sol terminan su vida en estos objetos bellísimos que se conocen como nebulosas planetarias, que básicamente consisten en la expulsión de las capas exteriores de la estrella y queda un objeto ahí remanente. Sin embargo, objetos más masivos pueden explotar incluso, pueden morir como una explosión de supernova. Otro aspecto importante o consecuencia importante de la masa inicial de las estrellas es los elementos químicos que producen. La variedad de elementos químicos en el universo existe por procesos astrofísicos, ¿no? En particular, los elementos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, en su mayoría fueron creados desde el Big Bang, mientras que elementos sucesivamente más pesados van viendo en esta tablita del periódico los elementos que tiene con el color codificado el origen del elemento,
que elementos más pesados, por ejemplo, empiezan a ser producidos principalmente en las explosiones. Y luego hay estos elementos bastante especiales, muy pesados, que ya han sido hechos por el hombre en el laboratorio. Entonces, de todas las diapositivas anteriores, el mensaje, digamos, el mensaje más importante es, la propiedad más importante de las estrellas es su masa. En particular, su masa inicial, la masa con la que empiezan su vida adulta. Aquí va a haber un paréntesis porque tengo que explicar esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de matemáticas y esto es complicado, pero a la vez es un reto. Vamos a tratar de introducir el tema de distribuciones de probabilidad, ¿no? Una distribución de probabilidad es una función matemática que nos da el chance o la probabilidad de ocurrencia de diferentes resultados en un experimento. Aunque suene medio obvio, eso es. Es una función que me dice cuál es la probabilidad de cada una de las opciones que hay en una serie de eventos. El ejemplo clásico para introducir este tema es el de la moneda, ¿no? O el de la distribución binaria. Si yo tiro un volado, tengo dos opciones, ¿no? Y a menos que la moneda esté cargada, tengo dos opciones igualmente probables, ¿no? Que salga águila o sol. O en inglés, aquí está heads, que sería el sol. Entonces, si yo tiro la moneda una vez, hay una probabilidad de 50% de que salga águila o 50% de que salga sol. Aquí lo interesante es cuando yo voy repitiendo el experimento n veces. Si yo en lugar de tirar un volado, tiro dos volados, tres volados, cuatro volados, etc. Y aquí el número va incrementando conforme va aumentando el número de, o sea, la gráfica va representando que voy tirando cada vez más y más volados. Lo que se va viendo es que la distribución de probabilidad de los eventos posibles es tal que, y esto puede parecer muy obvio, pero pues es un ejemplo clásico, es que el evento más probable es que salga la mitad de águilas y la mitad de soles, ¿no? Y conforme yo voy tirando 100 volados, 200 volados, 1000 volados, esto se va volviendo la famosa distribución de campana, ¿no? La curva tiene varios nombres, la curva gaussiana, la distribución de campana, etcétera, donde el centro me da el evento más probable, que en este caso es que si yo tiro 100 volados, lo más probable es que me salgan 50 águilas y 50 soles. Pero no es la única, el único evento posible, ¿no? Hay una probabilidad de que me salgan 51 águilas y 49 soles, ¿no? Y eso sigue siendo muy probable. Similarmente, hay una probabilidad no cero de que me salgan 98 águilas y 2 soles, ¿no? Eso es muy poco probable, pero puede suceder. Y la probabilidad está dada por esta curva de campana. Esto es algo muy importante porque básicamente, sobre todo en ciencia moderna, y esto afecta no solo a la astronomía, cualquier campo científico cuantitativo de la actualidad, cada vez más se entienden los resultados a través de estadística, ¿no? Aquí puse otro ejemplo. La distribución de edades de la gente en el mundo. Y vemos que hay más gentes, más personas jóvenes, ¿no? Y esto puede depender del país, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un país donde donde hay pocos niños, ¿no? No me salió. Al tocar clic. Vemos que la distribución de probabilidad de las edades es diferente, ¿no? En Italia, el pico de la distribución son gente de 50 y tantos años. Mientras que en un país como México, va a ser un poco más hacia gente más joven. En México, básicamente, los niños chiquitos y los bebés son el tipo de persona más probable. Entonces, volvamos a la plática. Y ahora quiero poner esto, voy a salir, y otra vez con slideshow,
por eso no lo piensa dos veces antes de salirse, es el concepto de distribución de probabilidad, y cualquier fenómeno que uno necesite entender, uno lo puede entender a través de esto. Pues bueno, uno se puede preguntar, entonces, ¿cuál es la distribución de las masas iniciales? ¿Cuál es la distribución de probabilidad que me dice las masas iniciales de las estrellas? A esta función, es una de las cosas más usadas en astronomía, se le conoce la función de masa inicial, que en inglés su abreviación es IMF y en español es FMI. Es un tema muy usado. Yo no estoy dando una plática de astronomía extragaláctica, no es mi tema, pero la gente que estudia galaxias externas usa esta función de distribución de las masas de las estrellas para calcular la interpretación de una galaxia, los colores de las galaxias, los brillos de las galaxias en diferentes instrumentos, en diferentes telescopios, dependen de la mezcla de estrellas que uno tenga. Si uno tiene muchas estrellas grandotas, muchas estrellas chiquitas, esa mezcla de estrellas va a determinar la apariencia de la galaxia. Similarmente, para los que estudiamos estrellas aquí en nuestra galaxia, que las vemos más de manera individual, es muy importante, porque ahorita les voy a dar un montón de razones. ¿Cómo es la distribución de probabilidad de la masa de las estrellas? Pues es una función que, y aquí en el eje, no voy a mostrar muchas gráficas así, pero vamos a mostrar algunas. En el eje horizontal, lo que tenemos es la masa de las estrellas. O sea que mientras más a la derecha estoy en el diagrama, son estrellas más grandes, con más material. ¿Sí? El Sol está aquí, el Sol es una estrella de una masa solar. Y el eje Y, lo que es un histograma, entonces lo que me dice es el número de estrellas. Dense cuenta que esto es parecido a lo que me salió con los volados cuando yo hice muchos eventos. Tengo que volver a aprender mi esto. Pero esto no es una curva de campana, es otra función. En particular vemos que a masas bajitas se aplana y a masas altas disminuye. Esto se modela en matemáticas con algo que conocemos como una ley de potencias. Y la verdad es que aquí no importa el número, no es relevante el número. Lo que importa es el comportamiento general. ¿Cómo interpreta uno estas observaciones? Básicamente lo que me dice es que por cada estrella como el Sol, hay poquísimas estrellas muy masivas, ¿no? Y aquí puse unos calculitos. Por ejemplo, si yo requiero formar una estrella de 10 masas solares, que estaría aquí en el diagrama, por cada estrella de 10 masas solares que se forman 200 estrellas como el Sol. Y uno puede escalarlo y pensar en una estrella de 100 masas solares, ¿no? Que sería aquí el final de este diagrama. Por cada estrella de 100 masas solares que se forman casi 40,000 estrellas como el Sol. Entonces, esta función de masa inicial, que se discute mucho en astronomía si es universal o no, bajo qué circunstancias siempre se comporta así o no, etc., me está diciendo que las estrellas de baja masa, como el Sol, son las más abundantes. Y me está diciendo que las estrellas de alta masa son más raras, se forman mucho menos frecuentemente. Y en particular, mientras más masiva sea la estrella, más rara es, ¿no? Es menos frecuente verlas, ¿no? Que ocurran en el universo, ¿no? Entonces, este es el mensaje de la segunda parte de la plática. Por cada estrella grandota, donde por grandota no me refiero exactamente a tamaño, sino a la cantidad masiva. Por cada estrella masiva, hay muchísimas estrellas de tipo solar, de baja masa, ¿no? ¿Y por qué importa eso, ¿no? Porque las estrellas masivas, esas estrellas grandotas, son por mucho, esta es una de las muchas razones, son por mucho la principal fuente de enriquecimiento del material interestelar y de radiación en el universo, ¿no? Entonces, estas estrellas masivas son uno de los principales agentes de la evolución del universo,
son básicamente son las que producen la mayoría de la radiación. Son las que dan la composición química y la forma a los a la materia, excluyendo materia oscura, ¿no? Pero a la materia que vamos. Voy a decir, como yo no estudio materia oscura, a la materia que importa, en el sentido de que es la materia que tiene estrellas, donde se forman planetas, donde se forman planetas como el nuestro, ¿no? La materia bariónica es el término técnico. Las estrellas masivas son el principal agente de la evolución de esta materia bariónica en el universo, ¿no? Y esta es una imagen de una estrella de más de 100 masas solares, 150 masas solares, que esta no se está formando, está al revés, está a punto de estallar. No se sabe cuándo va a estallar, puede suceder en 1000 años o en 40,000 años, no se sabe, pero ya está hacia el final de su vida, se llama Beta Carina. ¿Sí? Entonces, esta es una simulación de la formación de un cúmulo de estrellas hecha por Manuel Zamora, fue estudiante en nuestro instituto y ahora trabaja en el INAOE, en Puebla, ¿sí? Entonces, estas las estrellas formándose, esos puntitos que ven son las estrellas formándose. Si ven cómo ahora empiezan algunas de ellas a expulsar el material. Eso es porque son estrellas masivas. Esas estrellas masivas son muy calientes, empiezan a ionizar su medio ambiente. ¿Qué quiere decir ionizar? Forman plasma. El gas era gas neutro y lo ionizan, o sea, se vuelve un plasma y ese plasma tiene un exceso de presión y termina mandando a volar, expulsando al gas atómico. No sé si era porque le di como que reproducirlo de nuevo. Entonces, esas primeras estrellitas que aparecen son estrellitas de baja masa. En algún momento se empiezan a formar estrellas de alta masa que producen mucha radiación, calientan el gas alrededor de ellas y expulsan el material. Entonces, esto es muy importante porque ese proceso, le decimos, de retroalimentación, de feedback, esa retroalimentación producida por las estrellas masivas es la que últimamente termina regulando el proceso de formación de estrellas masivas. Si no fuera por esa retroalimentación, se seguirían formando estrellas por montones. Pero si se dan cuenta, es un proceso autorregulado. Las estrellas se forman y en algún momento las mismas estrellas masivas recién formadas empiezan a calentar y a mandar a volar el material circundante y evitan que se sigan formando de manera infinita más estrellas. Entonces, regulan la formación misma de estrellas. Entonces, el proceso de formación de estrellas se dice que es un proceso autorregulado. ¿Sí? ¿Qué otra importancia tienen las estrellas masivas? Es una importancia negativa. O sea, lo que se sabe hasta el momento es que aunque esto puede tener un sesgo observacional, no es algo que esté establecido. Todos los, y puse aquí una imagen, ejemplo, ¿no? Todos los grandes descubrimientos que se están haciendo en los últimos años en el campo de la formación de planetas se han hecho en estrellas de baja masa. Y aquí hay una imagen ya icónica de un resultado del año pasado, ya tiene casi 2 años, con la pandemia uno pierde la memoria. Un resultado reciente de una imagen tomada con el radiotelescopio ALMA, donde se observa una estrella en formación con su disco anillado y se observó de manera muy clara al planeta en formación también. Estos ejemplos, que son resultados científicos muy importantes en los últimos años, son ejemplos todos en estrellas de baja masa. No se sabe si esto, la formación de planetas como nosotros, puede ocurrir alrededor de estas estrellas masivas tan energéticas y tan alocadas como las que les estoy platicando. ¿Sí? Esto es un poco lo mismo. Ok, entonces la siguiente pregunta es ¿y por qué la función de masa inicial de las estrellas tiene la forma que tiene, ¿no? O sea, ¿por qué esta grafiquita va así y no va al revés, ¿no? ¿O por qué no salió una campana
una campana de Gauss, ¿no? ¿Por qué es así, ¿no? Esa es una de las, diría, grandes preguntas ahorita en la astronomía, ¿no? Y hay diferentes maneras de tratar de responder o de estudiar esa pregunta, ¿no? Pero una parte considerable, aunque no todos los astrónomos creemos que el siguiente paso, de hecho, no está en estudiar a las estrellas ya formadas, sino en estudiar su proceso de formación. Entonces tenemos que ir a ver cómo se forman estas estrellas, pero no solo cómo se forman de manera individual, sino cómo se forman en el agregado de estrellas, en la nube completa, y hacer censos, la palabra en inglés es surveys, ¿no? Hacer censos, un poco así como el censo de población, ¿no? Que pasa el gobierno a contarnos en nuestras casas, a ver cuál es nuestra edad y nuestras propiedades también socioeconómicas, etc. Hay que hacer censos en nuestra galaxia de, si se puede, de todas las estrellas en formación para entender esto, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Este diagrama ilustra, ¿no? Cómo uno pasa de una nube, esta es una nube molecular que está formando estrellas, y después de unos pocos millones de años, pues ya las estrellas masivas empiezan a mandar a volar a los residuos de nube y ya tengo al cúmulo bien formado. Lo que tenemos que observar para entender a la función de masa inicial de las estrellas es esto, ¿no? A las estrellas, ¿cuándo se están formando? Para eso, el instrumento más poderoso ahorita es el radiotelescopio ALMA, ¿no? Que empezó a funcionar por ahí, a funcionar bien, digamos, ya por ahí de 2013, ¿no? Que era más o menos cuando yo estaba haciendo el postdoc y ya antes de empezar a México. Y es un arreglo de radiotelescopios construido por muchos países, ¿no? De Asia, Norteamérica y Europa. Y está ubicado en el desierto de Chile, en el desierto de Atacama, de Chile. Y son antenas milimétricas que observan, es un radiotelescopio, pero lo pueden pensar como un radiotelescopio de alta frecuencia, ¿no? Son, para la radioastronomía, la longitud de onda que observa es relativamente corta, o la frecuencia que observa es relativamente alta, ¿no? ¿Y por qué se hizo así? Porque está optimizado para observar en particular la emisión del gas frío, de los granos de polvo frío y del gas molecular frío que participa en todos los procesos de formación de estrellas, formación de planetas, etc. Todos esos objetos en el universo se forman en gas que está relativamente frío. ¿Qué quiero decir por frío? Su temperatura está desde 10 grados Kelvin hasta unos cientos de grados Kelvin. Si el gas estuviera a miles de grados Kelvin, ya incluso las moléculas ya no podrían existir, las moléculas se rompen, etc. Uno termina formando plasmas, como anteriormente, ¿no? Entonces, ALMA está optimizado para hacer imágenes de procesos como este, ¿no? Que aquí en particular lo que se está observando es el polvo en el disco, en este sistema de formación. Claro, aquí hay una protoestrella ya caliente, pero curiosamente esa protoestrella todavía está rodeada de polvo frío. Entonces, bueno, esta plática no es de esto, pero aquí es donde es importante que la gente entienda que un telescopio complementa a otro, ¿no? Más del lado como de la política, ¿no? Estaba en un evento y escuché que comentó de que, no, pero ¿para qué quieren construir otro telescopio si ya tienen este otro? ¿No? Entonces, aquí es donde es importante explicar, bueno, es que lo que sucede en realidad es que un telescopio observa cierto tipo de procesos físicos, otro instrumento va a observar otro tipo de procesos físicos, ¿no? Y el conocimiento que tenemos de ellos es complementario, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes que les mostré son imágenes ópticas. No se ve lo mismo que con un radiotelescopio como ALMA.
Y ahora ya viene el James Webb Space Telescope, que está presentando sus resultados científicos pronto, ¿no? De hecho, ya salieron un par de artículos de programas preliminares. Pero bueno, ¿qué hacemos con ALMA, ¿no? Entonces, este es un, y ahorita voy a hablar un poquito más de este proyecto, este es un ejemplo de lo que ven en la izquierda, es uno de estos mapas que estamos teniendo con ALMA, en un proyecto que se llama ALMA-IMF, y ya pueden ir viendo por qué el programa se llama ALMA-IMF, porque usamos el telescopio ALMA para investigar el origen de la masa de las estrellas, o sea, la función inicial de masa, que sus siglas son IMF, ¿no? Entonces, ALMA-IMF. Este es un mapa de una nube muy grandota. Esta es una de las nubes, es la segunda nube más luminosa de toda nuestra galaxia. Entonces, esta nube es una de las nubes que está formando más estrellas en nuestra galaxia. Está formando decenas de miles de estrellas, de hecho. Se llama W51. Entonces, estas son las imágenes que estamos obteniendo con ALMA, donde si le hacen zoom, pueden ver que estos ramilletes de perlas, ¿no? De pelotitas, que es la palabra que usamos para describir, son núcleos densos, ¿no? Falta de mejor palabra, ¿no? Es una pelotita de gas. Y esas pelotitas de gas están formando estrellas, ¿no? Están en el proceso de formar estrellas, ¿no? Entonces aquí, en estas pelotitas, en estos ramilletes, en estas perlitas, se están formando. Esto, si lo dejo evolucionar unos pocos millones de años, va a ser algo como la imagen de la derecha, que obviamente no es el mismo cúmulo, porque la imagen de la derecha es un cúmulo también así masivo en la nube de Magallanes, que es una nube satelital. Aquí las estrellas ya están formadas, ya se deshicieron de su pelotita de gas circundante, y ya solo queda, sí queda gas, pero si se dan cuenta, es una burbuja de gas que está siendo expulsada, está siendo barrido por el cúmulo recién formado. Entonces, esto es el proceso, a la izquierda ven el proceso del cúmulo de estrellas de formación, y a la derecha ven el proceso del cúmulo de estrellas ya formado. Y entonces, eso es lo que estamos observando. ¿Sí? Esto es importante porque hay que observar, estas regiones son un relajo, ¿no? Entonces, los que estudiamos cúmulos de estrellas de formación, sobre todo los cúmulos que tienen estrellas masivas, las imágenes son un relajo como esto. No vamos a obtener una imagen bonita, así, súper resuelta, de un disco aislado, ¿no? Porque estos objetos, estas estrellas de baja masa en nuestra vecindad solar, muchos de ellos son objetos que se forman aisladamente. Entonces, hay estos dos paradigmas que no son opuestos, sino que son paradigmas complementarios. Uno de ellos es el de la formación de estrellas de baja masa, estrellas chiquitas que se forman de manera aislada. Pero para entender la formación de los montones de estrellas, de los cúmulos de estrellas y de las estrellas masivas que contienen, pues hay que estudiar cosas así, ¿no? Que están formando estrellas por montones y las cosas están ahí unas junto de otras, ahí complicando la imagen, ¿no? Este es otro ejemplo de formación de estrellas aisladas, ¿no? Más ejemplos de formación de todos estos grandes descubrimientos de discos anillados con formación de estrellas. Son estrellas aisladas, ¿no? Pero nosotros estamos en un régimen más o menos así, donde tienes una nube que se fragmenta en filamentos, y estos filamentos se fragmentan en estos núcleos densos, en estas perlitas que les mostré. Curiosamente, por ejemplo, esta es una imagen esquemática que se colecta en 2012, antes de que hubiera ALMA, etc. Y ahorita con telescopios como ALMA, precisamente estamos haciendo esas imágenes. Estas ya son imágenes reales de cómo tengo el cúmulo. Tengo una bola central, si se dan cuenta, aquí hay una bola central donde están formándose muchas estrellas, y luego hay estos filamentos que tienen estos ramilletes de núcleos o cores en inglés, ¿no? O perlitas donde están formando las estrellas. Voy a tomar un poco de agua.
Entonces, algo que no podemos evitar es que las estrellas masivas se formen en cúmulos que tienen muchas estrellas. Entonces, tenemos que observar estas regiones que son un relajo, ¿no? Pero las podemos analizar. Es un poco complicado, pero se puede analizar. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es la distribución de masa de los núcleos de gas denso debe reflejar la distribución de masa de las estrellas. Entonces, agarramos una imagen de estas. Este es el tipo de metodología que estamos usando. Agarramos las imágenes, les corremos algoritmos que identifican la estructura y estos algoritmos computacionales identifican a los objetos, los extraen, les restan su fondo, ¿no? Hay que hacer, es más complicado, ¿no? Hay que quitarles el fondo, etc. Y ya que los tenemos, les medimos su masa. A través de su brillo podemos saber cuánto material contienen. Y entonces medimos la distribución de masas, no de las estrellas, sino de las pelotitas de gas que están formando las estrellas. Y aquí es donde se están obteniendo resultados interesantes, como que a veces uno obtiene distribuciones de masas que son consistentes o muy parecidas a la distribución de masa de las estrellas, ¿no? Aquí, este es un artículo que sacamos el año pasado, que ahora está de postdoc en Canadá, donde medimos que la distribución de masas de estas pelotitas de gas es consistente con la distribución de masas de las estrellas, ¿no? Sin embargo, eso no sucede siempre. Por ejemplo, hay evidencia muy fuerte de que en regiones más galletudas, más que están formando cúmulos masivos, como esta que les mostré, la distribución de masas es diferente, sino que tiene un exceso de objetos muy masivos. Siguen habiendo menos objetos masivos que bajo masa, pero respecto a la referencia, que es la función de masa de estrellas, sobran algunos. ¿Qué quiere decir eso? La interpretación más simple es que estos objetos van a tener un exceso de estrellas masivas, lo cual es importante porque ya les platiqué todos los efectos que las estrellas masivas tienen sobre su ambiente. Entonces, si un cúmulo que debería formar 10 estrellas masivas resulta formar 20 o 25 estrellas masivas, eso es importante porque afecta la cantidad de radiación y la cantidad de plasma que inyecta en el medio ambiente de la galaxia, ¿no? Entonces, esto es algo que está en debate, ¿no? Y entonces, varios equipos nos juntamos para hacer un consorcio de investigadores que hasta el momento somos 70, que se llama ALMA IMF, que pedimos y nos aprobaron un proyecto, se le dice un proyecto grande, en el sentido de que es como una categoría de proyecto que pide mucho tiempo de instrumento, ¿no? Y nos aprobaron un proyecto grande con el telescopio ALMA, para investigar este origen de esta distribución de masas de las pelotitas de gas que dan origen a las estrellas en los 15 cúmulos de la galaxia más masivos dentro de cierta distancia. Si hay un límite de distancia, porque no queremos observar cosas que están muy lejanas, porque ya no se van a ver bien, ¿no? Entonces, dentro de 5 kiloparsecs del Sol. Todo lo que esté dentro de 5 kiloparsecs del Sol, que la nube sea más masiva que cierta cantidad, le apuntamos con ALMA y estamos haciendo mapas de esas nubes. Y esta que mostré primero es una de esas imágenes, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo. Y les puedo platicar de... Apenas están saliendo los primeros resultados. Tiene unos meses que nos aceptaron los primeros 3 artículos, que son principalmente artículos técnicos, ¿no? El segundo, que es en el que estoy más involucrado, es todo lo del procesamiento de datos, ¿no? Podría dar otra, o sea, este es como tema para otra plática, ¿no? Pero los datos son muy pesados, se tienen que correr y procesar en equipo de cómputo de alto desempeño. En el IRIA de la UNAM en Campus Morelia tenemos típicamente entre, dependiendo de qué tan llenos estén los discos, procesando, pues digamos, unos 20 terabytes de datos, ¿no? La computadora central del proyecto está en la Universidad de Florida, y ya tenemos más de 100 terabytes
de datos procesados, ¿no? Entonces, es como que un tema muy interesante, pero posiblemente más aburrido, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Un resultado preliminar que está trabajando el postdoc que está trabajando conmigo aquí en Morelia es el siguiente, y lo traté de ilustrar con esta figurita. Arriba ven el estado inicial de la nube y abajo ven el estado final de la nube, ¿no? Lo primero que hay que notar es que en el estado inicial las pelotitas de gas, las perlitas, todavía no tienen una estrella dentro, todavía no forman una estrella. Mientras que en el estado final, muchas de estas pelotitas, pero no todas, noten que en el dibujo intencionalmente dejé algunas perlitas sin estrella, muchas, pero no todas, ya tienen una, le llamamos protoestrella. No usamos la palabra estrella porque la estrella todavía no está finalizada, todavía está formando, pero hay una protoestrella. Entonces, el resultado preliminar es que conforme va evolucionando la nube, las distribuciones, estas funciones de masa de los núcleos van cambiando. En particular, estos núcleos sin protoestrella tienen una distribución de masas que parecería normal. Y luego, cuando uno ve a los núcleos que sí tienen protoestrellas, hay como que un exceso de objetos de alta masa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, apenas lo estamos midiendo, pero obviamente ya estamos pensando en interpretaciones, ¿no? Eso tiene que ver con lo que vamos a investigar a continuación en el proyecto, que es hacer investigaciones de cómo estos núcleos se alimentan de gas. Esto que les mostré anteriormente son solo mapas de las pelotitas, pero no son mapas de cómo esas pelotitas tragan gas de su alrededor. Entonces, lo que sigue en el proyecto es hacer estudios de cómo esos filamentos de gas alimentan de gas a las pelotitas, ¿no? ¿Y cómo medimos eso? Observamos líneas espectrales y somos capaces de medir la velocidad del gas. En estas figuras lo que ven son diferentes emisiones, emisión de diferentes tipos de moléculas, de diferentes tipos de gas, y los colores representan velocidades. Entonces, esto todavía no es la imagen más fina posible, pero es un resultado preliminar de que sí podemos medir las velocidades del gas, ¿no? Entonces, va a tener que ver con esto y también va a tener que ver con cómo las estrellas rompen la nube, como les mostré en la simulación. Cuando ya empiezo a tener estrellas masivas, esas estrellas masivas empiezan a calentar y a romper la nube. Lo que ven en la izquierda es una versión artística de uno de los resultados preliminares del proyecto ALMA-IMF. Esto que tengo aquí con colores de así como si fuera de pop art, ¿no? Esto lo que se está viendo, estas son imágenes reales del proyecto, lo que se está viendo es cómo en esta región las estrellas masivas ya están creando estas burbujas, estos huecos, debido a la retroalimentación de que están empujando al gas frío circundante, ¿no? Y lo que ven aquí en la derecha es una, le decimos, imagen sintética de una simulación teórica, ¿no? De hecho, es la misma simulación teórica de Manuel Zamora, que es la película inicial, ¿sí? Pero en estas peliculitas, la gente que hace teoría típicamente muestra la simulación en colores arbitrarios, ¿no? El color aquí no tiene que ver con lo que el telescopio ve, ¿no? No es directamente lo que el telescopio ve. Entonces, estas simulaciones se pueden procesar y se pueden hacer algo que se llaman imágenes sintéticas, que en eso está trabajando uno de mis estudiantes, y entonces aquí estoy mostrando su trabajo. Esto de la derecha es una imagen sintética de la simulación. ¿Qué quiere decir eso? Uno agarra la simulación hecha en computadora por gente que trabaja en teoría, y lo que hacemos es calcularle una cosa que se llama transferencia radiativa. Le calculamos a la simulación cómo la radiación se propaga y calculamos cómo lo vería el telescopio. Entonces, por eso decimos observación sintética. Este es un tema igual muy
muy cada vez creciente en la investigación de la historia, porque nos permite, como dicen por ahí, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es como la manera más correcta de comparar simulaciones con observaciones. Agarras tu modelo teórico y predices cómo lo vería cierto telescopio. Porque los telescopios no ven, es un poco como la historia de la caverna de Platón, ¿no? O sea, en realidad lo que vemos son como sombras proyectadas, ¿no? O sea, nosotros vemos los fenómenos astrofísicos a través de la luz que emiten. No vemos el modelo teórico en sí mismo, ¿no? Entonces, esto, lo que está haciendo aquí es calcular imágenes sintéticas de esos modelos teóricos para compararlos con las observaciones. Y un estudiante de doctorado que trabaja conmigo está haciendo eso. Ahorita está de estancia en Bélgica con la gente que creó este código para calcular estas imágenes. Y eso es todo, ¿no? Entonces, este es un proyecto, digamos, el proyecto empezó en 2018 y este tipo de cosas toma tiempo, ¿no? Y tiene 6 meses que nos empezaron a aceptar resultados ya del proyecto, ¿no? Porque procesar los datos tomó años, ¿no? Entonces ya. Ahorita las cosas se tienen que hacer entre mucha gente y toman mucho tiempo, ¿no? No todas las cosas, pero ciertas cosas, ¿no? Pues esto es todo. Y si tienen alguna pregunta, con gusto. Doctor, muchísimas. Muy bonita conferencia, perdón, Laura. Te cedo la palabra. No, está bien, física, adelante. Muy bonita conferencia, Roberto. Muchas, muchas gracias por traernos este tema, por darnos estos resultados tan nuevos. Yo creo que todos están tan entusiasmados como yo. Así que le cedo la palabra a Laura para que vayamos a ver las preguntas. Laura, por favor, una disculpa. No, al contrario, física, adelante. Sí, estamos bien, bien sorprendidos de todo lo que nos está mostrando. La verdad, una plática muy, muy interesante. Y bueno, esto nos deja, nos da a pensar que en radioastronomía estamos haciendo, bueno, como país, ¿no? Me refiero, pues estamos, pues ustedes, los investigadores y los científicos, están haciendo un excelente trabajo, ¿no? Nos estamos dando cuenta con en la parte de la colaboración por lo del agujero negro en el centro de la galaxia, y ahorita toda esta parte de investigaciones, la verdad, entusiasma mucho el pensar que se están haciendo ese tipo de investigaciones en México, y la verdad, sí, me gustaría mucho que adelante, por favor, con las preguntas. Creo que han de tener muchísimas preguntas, siempre somos muy, muy preguntones aquí, doctor. Y bueno, si gustan, vamos a empezar. Justamente Pili Garcés en Facebook comenta, muy interesante, qué tema además tan complejo, tan importante ver el gran trabajo de los investigadores mexicanos en el campo. La verdad, sí es cierto. Y en el chat tenemos alguna pregunta de Mariluz Graterol, que nos está siguiendo desde Venezuela. Y dice, para calcular la distribución de probabilidad, ¿implementa el método bayesiano? Cuando se necesita, sí, ¿no? Sí, hay diferentes maneras. Por ejemplo, cuando uno mide esto, ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Esto en particular está hecho con simulaciones Monte Carlo. Pero sí, se pueden hacer cosas bayesianas. También en resultados más recientes, no en este, sino en lo que está trabajando mi postdoc, estamos usando una cosa relacionada a lo que mencionas, que se llama Maximum Likelihood Estimation, ¿no? Que permite hacer estos ajustes sin considerar los datos en cajitas, ¿no? Sino que uno permite encontrar cuatro números sin presuponer que están divididos en cajitas, ¿no? Hay cosas cada vez más avanzadas que se pueden usar, ¿no? Y estamos probando varias de ellas. Sí. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta.
A ver, aquí tengo una en Facebook, Samantha Ann Mulder. ¿Cuál es el feeling de los estudiantes pese al bajo presupuesto para la ciencia? Ay, diría que en general están muy entusiasmados. No sé cómo ponerlo. Yo creo que cuando uno se desanima es después. Cuando uno puede a veces estar así medio frustrado, es después, ¿no? Pero en general cuando entran muy entusiasmados. Y uno hace lo que puede. Sí. Así es, necesitamos entusiasmarnos todos, la verdad que entusiasmar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Ahorita no entró Miguel Ángel, pero tenemos que ver de qué manera los podemos incentivar a este camino de la ciencia, porque la verdad sí, sí entusiasma muchísimo esta parte de todo lo que se está haciendo en radioastronomía, la verdad es sorprendente. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta, por favor, de los que estamos aquí en Zoom. Yo te robo la palabra tantito. Claro que sí. Estoy viendo las imágenes en donde nos muestran las diferentes velocidades, más o menos en el rango de velocidades y el color, ¿cuál sería sí. cuál? Sí, estos son, no sé si me puse en mute, ¿me escuchan? Ah, ya vi que no estoy en mute. Sí, estas nubes típicamente tienen una dispersión de velocidades de menos de 10 kilómetros por segundo. Y entonces estas imágenes, que todavía son imágenes preliminares, ¿no? Los colores están agrupados en rangos como de 2 a 3 kilómetros por segundo. Pues básicamente aquí hay como agrupados como menos de 5 colores, ¿no? Una paleta de colores que agrupa las velocidades en un rango de un par de kilómetros por segundo. Pero al final, lo de medir cómo el gas fluye, eso tiene que usar cosas mucho más complicadas, ¿no? Y posiblemente menos bonitas que esto. Esta parte principalmente está a cargo unos estudiantes en Chile. Unos estudiantes y su asesora en Chile. Y lo que están usando es una técnica de ajuste, básicamente píxel, que es la imagen píxel por píxel. Usan una técnica de ajuste que permite obtener el centroide de la velocidad de manera muy precisa, y respecto a la pregunta anterior, usa técnicas bayesianas, ¿no? Para encontrar los parámetros del ajuste. Entonces, eso va a permitir encontrar un mapa de velocidad con una precisión mucho mejor que el par de kilómetros por segundo que está. Pero eso también es trabajo en progreso, ¿no? Está hecha por gente en Chile, ¿no? Están trabajando ahí, sí. Se ven fenomenales y en algunos se ve que el movimiento lleva una cierta distribución. ¿Está asociada a algún elemento químico? Ah, sí, sí. Lo que tenemos es ALMA, lo pueden ver un poco como una radio que se sintoniza, ¿no? O sea, nosotros estamos observando ondas cuya longitud de onda, el proyecto observó en dos sintonías, dos estaciones de radio, ondas alrededor de 3 milímetros y ondas alrededor de longitud de onda. Y en cada uno de esos pedazos de frecuencia se sintonizan diferentes moléculas, ¿no? Esto en particular es una molécula que se llama el N2H+. O sea, son dos nitrógenos, un hidrógeno, y chistosamente, esto es poco común, pero la molécula es un ion, es una molécula ionizada. Tiene carga, no es neutra la molécula, sino que tiene carga positiva. Entonces, la molécula es N2H y un signo de más, ¿no? Esa molécula, ¿por qué la estamos observando? Porque es muy buena para trazar, para detectar gas muy denso y muy frío. Es como que de las mejores de moléculas químicas que nos permite ver el gas más denso y el gas más frío. Entonces, sintonizamos a esa molécula. Pero en los pedazos de ancho de banda que observó ALMA, tenemos otras muchas moléculas que trazan cosas diferentes, gas más denso, gas menos denso. Incluso hay moléculas que, líneas atómicas que trazan gas, plasma, ¿no?
Y particularmente yo estoy interesado en eso, ¿no? No puse aquí ninguna imagen porque no tiene que ver con este proceso de darle masa a los núcleos de gas, pero también observamos el plasma, ¿no? Entonces sí, el proyecto observa muchas cosas. De hecho, esta es una de las razones por las cuales nos tomó casi 3 años procesar todo, ¿no? Porque en los datos que uno obtiene, uno tiene imagen, uno puede procesar imágenes no solo del continuo, sino de líneas espectrales. Y las líneas espectrales son un montón. ¿Qué porcentaje de nitrógeno tendría en un principio la protoestrella? No podemos medir en la protoestrella, pero sí del gas circundante. Y eso es, de hecho, eso todavía lo tenemos que medir. Eso lo hacemos midiendo los cocientes de línea, ¿no? Entonces, les platicé que esto es mapa de los HMAS. Podemos también hacer mapas de otras moléculas cuyas abundancias están un poco mejor entendidas y sacando el cociente, o sea, la división de ambos mapas, sacamos la abundancia relativa de una molécula respecto a la otra y esperamos eso también nos da la abundancia relativa respecto al hidrógeno, que es como la referencia. El hidrógeno molecular, H2. Sí, gracias. Sí. Está increíble, muchas gracias. Muy bonita explicación, muy bonita conferencia, ¿eh? Muchas gracias. Te cedo, Laura. Muchas gracias, perdón, a ver si puedo porque ya tengo la voz. Una disculpa, dice, Arturo Ibarra, ¿son estas regiones las denominadas Herbig Aro? No, estas son cosas más grandes. El término técnico sería nubes moleculares gigantes. Son cosas que miden muchos parsecs y que están formando, como les mostré en el ejemplo donde está notificado, están formando decenas de miles de estrellas, ¿no? Los objetos Herbig Aro son regiones de gas chocado, ahora se sabe producidas por los chorros que emiten estas protoestrellas. En las inmediaciones de una estrella individual. Entonces, si tuviéramos suficiente zoom o encontráramos el trazador apropiado, tal vez podríamos buscar cosas análogas a los objetos Herbig Aro en estas nubes, ¿no? Pero serían regiones, se les menciona choques de proa, ¿no? O bow shocks en inglés, regiones como así con forma de herradura. En el mejor de los casos, en la vecindad de estrellas individuales. Estas nubes que estamos observando están un poco lejos. Los objetos Herbig Aro típicamente se estudian y se descubren en estrellas mucho más cercanas, en estrellas que se pueden ver bien así de manera individual. Nosotros aquí estamos viendo de manera individual a estas estrellas, así podemos contarlas, ¿no? Pero falta ver si podemos detectar objetos Herbig Aro alrededor de las estrellas individuales en estos cúmulos. Es posible que haya, pero no es el objetivo del proyecto y hasta el momento no lo estamos buscando. No hay nadie trabajando en eso. Sí. Muchas gracias, doctor. Enrique Concejo dice, interesantísimo tema, gracias por sintetizar de manera tan digerible un tema que a todas luces es bien complejo. Así es. Y Mariluz Graterol le pregunta, ¿existen métodos que permitan predecir la masa que tendrán las estrellas a partir del gas? Eso es lo que estamos midiendo, ¿no? Solo que nuestro estudio es un estudio... ya que tengamos los resultados observacionales completos en toda la muestra, ahora sí será el turno de la gente que hace ese teoría para producir modelos adecuados que puedan explicar nuestras observaciones, ¿no? Al final de la plática pongo unas hipótesis sobre cuáles son los ingredientes físicos que importan, ¿no?
Los resultados que ya tenemos, digamos, listos, que ya han sido publicados, son cosas de este tipo, donde medimos la distribución de masas de las pepitas. Lo que sigue es medir cómo esas pelotitas ganan material. ¿Cuánto material le cae la pelotita cada año? ¿No? La idea es poder medir ese tipo de cosas. Y luego, la gente que haga simulaciones, como estas, ¿no? Que hay gente aquí en Morelia que las trabaja, y nosotros igual trabajamos con ellos. O sea, yo no hago la teoría ni las simulaciones, pero sí participo en convertir esas simulaciones en observaciones para poder comparar. Los modelos teóricos deberían ser capaces de, por ejemplo, de reproducir estas mediciones, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero eso todavía está pendiente, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. En el chat también de Zoom tenemos a Enrique Consejo, pregunta, ¿hay algunas afectaciones de estos núcleos formativos hacia estrellas cercanas circundantes ya formadas? Sí, eso es muy interesante, sí. La respuesta corta sería, bueno, si tengo una estrella masiva formándose cerca de una estrella de baja masa, le afecta, ¿no? La energía que expulsa le pega a la otra y afecta la cantidad de material disponible para que la otra se forme, ¿no? Y también hay un efecto global que es como esto que estoy mostrando aquí, ¿no? Que las estrellas masivas terminan, como son tan energéticas, terminan barriendo el material y terminan, ahora sí que cortándole el flujo, ¿no? Se puede imaginar que si no hubiera esta retroalimentación, las estrellitas seguirían tragando y tragando y tragando material. Pero en algún momento la estrella grandota dice ya, y ya se prende y empieza a ionizar todo, a formar plasma, a calentar todo, y le corta el suministro, es la palabra que quería encontrar, le corta el suministro de material a las estrellas chiquitas. Y eso tiene que ser uno de los ingredientes físicos importantes que determinen esta distribución de masas de las estrellas, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí. Doctor, pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay preguntas, pero no creo que sea falta de interés, sino más bien que estamos impactados ahorita por todo lo que hemos estado viendo en estos miércoles de radioastronomía. La verdad, muchas felicidades por todo el trabajo que están haciendo y porque creo que están poniendo el nombre de México en alto. Muchísimas gracias a todos ustedes como investigadores. Y bueno, no sé, Física, te cedo la palabra para... Muchísimas gracias por habernos explicado todo esto el día de hoy, doctor. Y Física, te cedo la palabra para poder comenzar ya con con la parte de la entrega de reconocimientos y agradecimiento a todos los grupos con los que nos estamos uniendo. Pues muchísimas gracias. Estamos nosotros colaborando varias instituciones para dar conferencias martes, miércoles y viernes, y al mismo tiempo para retransmitir a través de las Facebook, de las escuelas, estas conferencias. A todos los que están participando en esta labor, les damos las gracias. Las conferencias se están realizando por investigadores del Instituto de Astronomía, Instituto de Geofísica, Instituto de Ciencias Nucleares, Instituto de Radioastronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología. Y nos apoyan en los talleres el Grupo PREDICE. Y están siendo retransmitidas a través de el Bachillerato Alfonso Reyes, la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Casa de Cultura José Antonio Alzate,
y de todos aquellos que se suman para hacer llegar esta información a, pues, ya estamos viendo que hasta Sudamérica. Muchísimas gracias a todos por llevar esta educación. Ese es el propósito precisamente del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, el que la educación nos llegue a todos. Y te voy a entregar esta constancia que dice así: la Sociedad Astronómica de México AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Roberto Galván Madrid por su excelente presentación a distancia, Descifrando el origen de las estrellas, México, 25 de mayo de 2022, por la divulgación de la astronomía. Firma alcalde profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC, y la pleca con los logos de las instituciones que están colaborando. En el margen izquierdo tenemos el logo de la Sociedad Astronómica, que está celebrando su 120 aniversario, y tenemos la frase: Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Y en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, que está proponiendo la UNESCO. Muchísimas gracias. Esperamos poder contar nuevamente contigo, Roberto. Fue una excelente conferencia, muy, muy clara, muy fácil de seguir, y esperamos que muchos estudiantes la puedan ver. Adicional a la constancia que te acabo de entregar, hay un reconocimiento que te da la Sociedad Astronómica de México, AC, Descifrando el origen de la masa de las estrellas. 25 de mayo de 2022, Rubén Horacio Becerril Marañón firma, presidente del Consejo Directivo. Excelente conferencia, Roberto. Muchísimas gracias y esperamos poder volver a contar contigo. Le cedo entonces la palabra a Laura, pero déjenme antes darles las gracias a todos por estar en este espacio y por permitirnos llevar la educación hasta la sala de su casa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Física. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos este día. Y bueno, les recordamos que tenemos otra reunión el próximo miércoles. Estén al pendiente de la página de Facebook y de la página web. Visítenla, por favor, para checar cuáles serán las conferencias que tendremos el siguiente mes. Doctor, muchísimas gracias a todos los que participaron, también les damos las gracias, y bueno, pues pasen muy bonita noche, nos estaremos viendo aquí el próximo miércoles, y también comentándoles de la unión que tenemos con la NUI Divulgación y las conferencias y los cursos que nos están proponiendo, también igual, por favor, para que estén al pendiente. Muy bonita noche a todos, que descansen. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Felicidades, doctor.